El psicoanalista en la mira, por John Katzenbach. Parte 4. Capítulo 6. El primer día. Una conversación inesperada. El lunes por la mañana, cuando el sol se elevó sobre la ventana de su oficina, tomó un trozo de papel de reuso y redactó una lista de las tareas inmediatas por hacer, mientras bebía un café cargado que, en su realidad, no estaba haciendo gran cosa para contrarrestar su abrumadora fatiga. Una insistente voz en su interior penetró más allá del cansancio y de su preocupación por el diagnóstico de Charlie y las dificultades y la insistencia de Roxy en ser muy organizada. Se dijo que debería dormir un par de horas, pero desde la perspectiva de la gente que acababa de entrar otra vez en su vida, eso parecía un insulto. 14 días. Era el tiempo que le quedaba. Tic-tac. Retomó el trozo de papel y examinó la lista de forma minuciosa. Le parecía que haciendo notas podría aventajar a la muerte y su gran libro de cuentas pendientes. Era curioso, pero creía que tenía que dividirse en dos personalidades. La primera era la de el Ricky ordinario, el hombre que tenía que actuar de manera ética, de acuerdo con su práctica psiquiátrica y que se encargaba de recuperar las rutinas de la vida. Un paseo en bicicleta, trotar en el vecindario, una ocasional cena en solitario en un restaurante elegante, antes de ver en casa algo de cine de autor hasta pasada la medianoche. Ver a Roxy y a Charlie crecer y convertirse en las personas que podrían llegar a ser. Tratar a su círculo de pacientes con toda la delicadeza emocional que le proveía la experiencia. Ese primer Ricky le recordó el juramento hipocrático. Lo primero es no hacer daño. La segunda personalidad, el segundo Ricky, era un hombre calculador, inteligente, astuto, un experto en asesinato, un jugador decidido a encontrar la ventaja en una nueva partida contra la letal familia que llevaba años acechándolo. En el caso de ellos, no aplica ningún juramento. Les quiero hacer daño. Al psicoanalista le parecía que el segundo Ricky no se parecía en nada al primero. El segundo Ricky tenía algo de detective, algo de asesino, algo de rata de laboratorio. Y ahora ambos tenían que ponerse a trabajar. Se sacudió estos pensamientos de la cabeza de la misma manera que un perro labrador se sacude el agua del pelambre después de un baño. Bajó la vista y miró sus pendientes. Era una montaña de tareas. Sería como escalar el Everest en una carrera letal. Sintió que lo envolvía un profundo cansancio. Sabía que tenía que reposar. Percibió una especie de neblina de fatiga que descendía sobre él, recordándole que no tenía la misma energía que antes. Tal vez esté viejo. Tal vez deba dormir un poco, se dijo en voz alta. También sabía que no podría realizar varias de las tareas sino hasta que el día comenzara de verdad. Caminó de su escritorio al diván tambaleándose un poco. Cuando se recostó, pensó en algo peculiar. En todos los años que llevaba escuchando a pacientes hablar sin parar, haciendo asociaciones libres sobre sus madres, padres, hermanos, traumas personales y sus profundas confusiones, dudas, humillaciones y odios. Rara vez se había colocado físicamente en el mismo lugar que ellos. Cerró los ojos y deseó que su problema fuera tan simple que se pudiera solucionar charlando al respecto. 2 horas más tarde, después de una ducha y un cambio de ropa, se sentía un poco más fresco. Fue a una tienda de informática que ofrecía servicio de reparación cerca de su casa y, en cuanto abrieron, les dio su computadora. Se quedó congelada,
Ni siquiera puedo hacer que aparezca el protector de pantalla, explicó al empleado, sin mencionar nada sobre el nuevo protector, el cadáver de su paciente. Y necesito la información almacenada en ella. Soy médico. El joven experto se veía desaliñado, como si no se hubiera cambiado de ropa desde el día anterior y hubiera dormido en un catre diminuto. Tenía el cabello parado. Usaba lentes y se veía distraído. Después de explicarle a Ricky que recuperar la información tal vez sería imposible, inspeccionó un poco el aparato. «Vaya, mire, doctor, parece que alguien tuvo acceso a su computadora. Tomó de ella lo que necesitaba e instaló un virus bien dirigido. Es un tipo de ataque muy personal y sofisticado, Doc. Repugnante de verdad, pero al mismo tiempo es fascinante. Quien realizó este ataque sabía bien lo que estaba haciendo. Erradicar estos virus es muy difícil, incluso para los expertos del FBI o de la policía de Miami. ¿No ha considerado llamarles?» Aunque la sugerencia parecía pertinente, era algo que Ricky no haría de ninguna manera. «Naturalmente, nos esforzaremos al máximo, pero tal vez lo mejor sea que compre una nueva computadora y cambie su información de acceso y las contraseñas de todo. Que empiece de cero, digamos. También debería llamar a su banco, a todas las empresas de tarjetas de crédito y a cualquier persona con la que haya establecido sistemas de pago automáticos. Sé que parece una pesadilla, pero a largo plazo tal vez sea lo más sencillo». A Ricky se le encogió el corazón. «Ya me arruinaron una vez. Me borraron por completo. Saquearon mis cuentas bancarias. Arruinaron mi reputación con una mentira. Destruyeron mi departamento en Nueva York. Destrozaron mi vida de manera sistemática. Tuve que adoptar una personalidad completamente distinta para vencerlos. ¿Habrán vuelto a hacer todo eso?» No lo sabía, pero lo que imaginó lo perturbó. «La segunda vez, para matarme, usaron todo lo que había logrado reconstruir. Jugaron justo con mi personalidad. Conocían cada uno de los pasos que di. Ayúdenos, dijeron. Jugaron la carta de las víctimas porque sabían que yo reaccionaría de manera favorable. Fueron muy astutos. Estuvieron un paso adelante en cada ocasión, hasta llegar al final y a lo inesperado. Tuve suerte de sobrevivir». Mientras pensaba en todo eso, el segundo Ricky intervino. «No podrán hacerlo una tercera vez. Deja ya de sufrir por quienes eran y concéntrate en comprender quiénes son ahora. Le suplico que intente todo lo que esté en sus posibilidades», dijo Ricky al empleado. «Como imaginará, es crucial para mí. Años de trabajo, registros de pacientes, información personal. Comenzar de cero, como me sugiere, es impensable». «Tal vez tenga que hacerlo de todas formas», contestó el joven. «Esto demuestra la importancia de hacer respaldos de todo. ¿Hizo respaldos, Doc?» Ricky se había presentado como médico, por eso el empleado se refirió a él así desde el principio. Sin embargo, no estaba impresionado. La informática era su área como experto, y en el universo de la información en bytes y de la programación, él era el rey. Ricky se sentía como novato, y al analizarlo un poco comprendió que era justo eso. El empleado lo miró con detenimiento. «Como le dije, este fue un ataque demasiado personal. ¿Tiene enemigos, doctor?» «Sí», era la respuesta, pero claro que no lo diría en voz alta. «Solo haga lo que sea necesario, por favor, y no escatime recursos», dijo Ricky. «Lo intentaremos», contestó el empleado, negando un poco con la cabeza. En su entonación había otro mensaje implícito que le quedaba claro a Ricky. «Imposible. No hay manera. ¿Bromea? Las probabilidades son iguales a cero. Es una locura. Mejor compre una computadora nueva, doctor.
Tire esta cosa a la basura y reinicie su vida virtual. ¿Sabe? Tal vez tenga razón, dijo el psicoanalista. Quizá mientras usted trata de reparar esta, yo debería trabajar en otra computadora. Comprar una nueva, ¿no cree? Minutos después, salió del taller sosteniendo una laptop y bastante sorprendido de que el cargo a su tarjeta de crédito hubiese sido aprobado. Esta computadora contaba con lector de DVD al lado y tenía el sistema de seguridad más avanzado que pudo pagar en el lugar. Un sistema que generaba contraseñas al azar para evitar la identificación. Ya no podría usar Miami Shrink 1. Se preguntó qué más ya no podría superar. ¿Qué partes de su vida tendría que dejar atrás? Al salir del taller de reparación, manejó directo a una sucursal de su banco. En cada semáforo a lo largo de South Dixie Highway, su preocupación aumentaba. El tráfico lo rodeaba. Era lo común. El trayecto matutino de los suburbios al centro de la ciudad estaba rodeado por el tráfico. Miami resplandece por la mañana. Los rascacielos reflejan los rayos del sol, atravesando las aguas azules de la bahía, como faros que esclarecen toda posibilidad. De cierta forma, eso era lo que Ricky adoraba de su ciudad de adopción. Todo parecía enfocarse en la potencialidad y, al mismo tiempo, ocultaba un posible desastre. Todas las grúas de construcción visibles en el cielo eran testimonio de un rápido crecimiento y de entusiastas recursos y dinero. Estaremos aquí por siempre. Que se joda la naturaleza. La gente solía ignorar las tormentas que acechaban de forma permanente desde el sur, desde el Caribe, categoría 3, 4, 5. Instale en su casa ventanas de alto impacto, capaces de soportar vientos de 200 kilómetros por hora. Con eso estará bien. Pero, ¿y si los vientos serán de 220 kilómetros por hora? A veces imaginaba que la silueta en el horizonte del Miami moderno era una versión urbanizada de lo que vieron los colonos en el siglo XIX, cuando partieron hacia el vasto y vacío oeste, un nuevo mundo. Nuevas oportunidades, nuevas esperanzas, nuevos sueños. En aquel entonces nadie previó los rigurosos y letales desafíos que había más allá de aquellos inmensos y hermosos paisajes. 200 años antes, desde esa perspectiva, las montañas a lo lejos se veían majestuosas, imponentes. Los colonos nunca imaginaron las ventiscas de nieve de 40 metros, la hambruna ni el legendario canibalismo del siglo XIX. Las amenazas actuales parecen ser un poco distintas. El canibalismo pertenece a otra clase. En la sucursal de Bank of America, Ricky deslizó su tarjeta de débito en un lector y explicó su situación a la empleada. Alguien tuvo acceso a mi información personal y necesito verificar la situación de mis ahorros. La cuenta para el retiro y las cuentas de cheques e inversión. La ejecutiva de cuenta era una joven de origen hispano. Miró la pantalla de su computadora. Tras revisar las cifras, negó con la cabeza. Todo parece estar en orden, dijo sonriendo. No se han realizado retiros importantes sin autorización. Tal vez corrió con suerte. Giró la computadora para que Ricky pudiera ver la pantalla. Le sorprendió ver todo intacto. Esperaba el mismo tipo de desastre financiero que sufrió en una ocasión. Esto lo tomó por sorpresa. Y las sorpresas eran atemorizantes. ¿Por qué no atacaron mis recursos financieros? La única razón que pensó fue: me quieren muerto, no arruinado. De cualquier manera, voy a establecer una alerta de seguridad en todas las cuentas y tarjetas, dijo la empleada. Cambiaremos ahora mismo su número confidencial. Elija uno que pueda recordar, pero que no sea tan obvio como su fecha de cumpleaños. Eligió una secuencia numérica. Parecían dígitos elegidos al azar.
pero no lo eran. 8362373. Era la correspondencia numérica de 7 dígitos de Venceré en un teclado telefónico. Una palabra que no olvidaría. En cuanto volvió a casa, puso manos a la obra. La primera llamada que hizo fue al joven que tenía programado para una sesión esa mañana. El paciente era un residente de psiquiatría. Se sentía abrumado por su carga de trabajo en el hospital, pero aprovechando su terapia personal, estaba tratando de aprender más sobre cómo ofrecer tratamiento a otros individuos. A Ricky le simpatizaba. Se disculpó por reagendar la sesión que habían planeado, pero el residente lo interrumpió. Por supuesto, doctor. Podemos reagendar, solo que hay algo sobre lo que quería hablarle hoy. Ya sabe, en persona. ¿De qué se trata? Anoche recibí un correo electrónico anónimo, proveniente del servidor del hospital, pero sin firma. Cuando traté de rastrearlo, me encontré con un obstáculo electrónico, así que no tengo idea de quién lo envió. ¿Y qué decía? Bien, pues eso fue lo que me inquietó. Ricky escuchó al joven respirar hondo. Solo decía... A los pacientes del Dr. Starks les gusta suicidarse. ¿Qué hay de usted? Ricky estuvo a punto de ahogarse. No pudo responder. ¿Es eso cierto, doctor? Espero que no. Dijo el residente con la voz un poco temblorosa. Ricky respondió con calma. A ningún médico le gusta perder pacientes. Pero en nuestra área a veces sucede y siempre es doloroso. No era una respuesta, sino una obviedad. Colgó el teléfono sin decir nada más. Sabía que sus otros pacientes estaban a punto de recibir mensajes similares. Supuso que sus colegas de la escuela de medicina también se encontrarían con esa críptica afirmación. Se preguntó si la Junta Médica Estatal también recibiría una queja. Sabría quién la envió. Cerberus. También sabía quién parecería haberla enviado. La familia del señor Alan Simple, el paciente que todos creían que se había suicidado por su culpa. Pero la queja no provenía de ellos. Era el peor tipo de mensaje porque no era ni falso ni cierto del todo. Solo provocaría que los pacientes se hicieran una gran cantidad de preguntas inquietantes, algunas aterradoras, otras que producirían furia o ansiedad. Era como si alguien rasgara a lo largo y ancho de la tela de su vida profesional. La furia lo hizo apretar la mandíbula, sentir los labios secos. Sabía que no tendría éxito, pero decidió intentar lo obvio al menos. Primero, Merlín. La recepcionista que contestó su llamada en el bufete de abogados fue cortante. El señor Thomas ya no trabaja en este bufete. Era lo que Ricky esperaba. Lo comunicaré con la abogada que se hizo cargo de sus casos. Le prometió. Ricky escuchó una serie de maniobras telefónicas antes de que la voz de una mujer le dijera. Soy Sandra Gabriel. Me dijeron que está tratando de contactar al señor Thomas, antiguo socio del bufete. Así es, dijo Ricky. Hace muchos años trabajé para él como testigo experto en un caso. Era solo una mentirijilla. Y ahora tengo una pregunta de seguimiento. Hace poco surgió una situación médica peculiar, y creo que el señor Thomas podría iluminarme un poco al respecto. Todo sonaba muy rutinario y normal, a pesar de que lo que trataba de averiguar era peculiar y extraordinario. Me gustaría poder ayudarle, dijo la abogada. El señor Thomas ganó muchos casos esenciales para cimentar nuestro bufete. Casos extraordinarios.
acuerdos económicos importantes. Por todo esto, supongo que invirtió su dinero con prudencia. Ya sabe, Apple y Microsoft, puestos de alto nivel que ofrecen recompensas muy generosas. Hace algunos años se retiró. Nadie se lo esperaba. Me dejó los archivos de sus casos, pero todo estaba en orden. Hasta cierto punto, gracias al cielo. Luego se mudó de la ciudad. No estoy segura de dónde. Ricky sabía dónde. En el lujoso Connecticut. Si es que todavía seguía ahí. Pero Ricky lo dudaba. Nos encantaría que volviera a trabajar con nosotros, continuó la abogada. Pero escuché que ahora representa causas caritativas de vez en cuando. Ocean Conservancy, ACLU, la Federación Nacional de la Vida Silvestre, Médicos Sin Fronteras, ese tipo de organizaciones. ¿Ah, sí? ¿Y cómo supo de eso?, preguntó Ricky. No lo recuerdo. Me parece que lo escuché en un juzgado. ¿En el bufete habría algún amigo del señor Thomas que pudiera indicarme cómo ponerme en contacto con él? Le puedo dar el número que tengo. De hecho, es el único que dejó registrado en el bufete. En cuanto a amigos, el señor Thomas era una persona muy reservada. Supongo que su vida social se desarrollaba fuera del bufete y del círculo de abogados. Sí, con Virgil, su hermana actriz, y con el señor R., su hermano asesino, con la esposa y los dos niños que visité hace 10 años. La abogada leyó un número. Ricky le agradeció y colgó. Marcó el número de inmediato. Número fuera de servicio. Una migaja que los pájaros se comieron. Tal vez podría preguntar en cada una de las organizaciones que mencionó la abogada, pero sabía que en ninguna de ellas habrían escuchado hablar de Mark Thomas, el hombre que él conocía como Merlín. Y si acaso lo conocieran, la información de contacto lo llevaría a otro callejón sin salida. Solo tengo unos 30 segundos. Estoy muy ocupado. ¿Qué desea? El productor de teatro habló con voz ronca, dándose un aire de importancia. Ricky explicó rápido. Una actriz que participó en su producción de Macbeth hace 4 años, de nombre Tyson, dijo el psicoanalista. Pero yo la conozco como Virgil. Ah, sí, sí. Interpretó a Lady Macbeth. Tuvo buenas reseñas y su actuación fue extraordinaria, pero no lo suficiente para sacarnos del centro de la ciudad y llevarnos hasta el teatro público y otros escenarios de importancia. Una buena actuación como manipuladora, e incluso mejor como una mujer demente. Me parece lógico, pensó Ricky. Sí, verá, estoy tratando de localizarla. Espero que tenga buena suerte. La última conversación que sostuve con ella, la noche de clausura, se sentía muy frustrada por todo el asunto. Ya sabe, esa sensación de estar todo el tiempo solo al borde del estrellato. Dijo que iba a dejar de actuar y que se consagraría a otros proyectos. ¿Otros proyectos? ¿Cómo matarme, por ejemplo? Usted se imaginará, era todavía una mujer muy bella y talentosa, pero el fulgor de la juventud ya no se reflejaba en su apariencia. Por eso interpretó a Lady Macbeth y no a Viola en Noche de Reyes. Las cosas se dificultaban para las actrices a medida que envejecen. A los hombres no les va tan mal. Siempre hay papeles de sobra para ellos. No quiero sonar sexista, pero... Pero sonaba sexista. Mire, en verdad es más complicado para ellas. Por eso, cuando alguien ya tiene dinero y algunas otras ideas y proyectos, vaya, pues ahí lo tiene. Tal vez deseaba empezar a dirigir. Sí, dirigir mi suicidio. Comprendo. ¿Tiene idea de dónde podría encontrarla? En absoluto. Despidió a su agente. Y tampoco tiene representante.
o al menos no tenía uno el año pasado cuando traté de contactarla para una producción de El Zoológico de Cristal. Supongo que abandonó por completo el ámbito teatral. Y se entregó de lleno a algo distinto: el homicidio. Ricky colgó. El director le dijo lo que había anticipado. Otra migaja que también engulleron los pájaros. Vio la lista de los 12 nombres de sus antiguos pacientes. Encuéntralos. Empieza el juego. Vio la lista por última vez y miró a la ventana. Su mirada se encontró con una generosa luz diurna. ¡Qué falsedad!, pensó. De pronto, la luz le pareció desconocida, ajena. Se quedó inmóvil por un instante, analizando un poco lo que había sucedido. Una pistola de cápsulas de pintura y pintura roja salpicada en el pecho de un joven con paranoia en el marco de un trastorno bipolar. Una acusación falsa de haber hecho trampa en un examen contra una chica que todo el tiempo tiene que luchar contra las dudas y su baja autoestima. Una irrupción y pirateo electrónico para dejar en mi computadora un mensaje que perturbaría, interrumpiría y alteraría la autocomplacencia que establecí sutilmente durante una década de silencio. Ricky se daba cuenta de que era la tortuga de la carrera, que solo alcanzaba a ver la cola de la liebre avanzando a lo lejos. Y, a diferencia de la fábula infantil, dudaba que, confiada en la ventaja que llevaba, la liebre decidiera tomar una siesta al lado de la pista de carreras. No les basta con verme morir. Primero quieren verme fracasar. El verdadero castigo de Hércules no radicaba en las tareas que tenía que realizar, sino en la posibilidad del fracaso, en la humillación. Lo lamentamos, amiguito Erk, pero ya no eres ni semidios ni el hombre más fuerte del mundo. Y en cuanto tengan la satisfacción de verme fallar, podrán regodearse en mi muerte. El señor R. solía ser el ancla de sus vidas. Murió tratando de asesinarme. Seguro desean una venganza muy especial. 12 personas, 4 de ellas en Miami. Miró los nombres, tratando de vincular con cada uno la noción de suicidio y los recuerdos de las sesiones de terapia, pero ninguno destacaba. Ninguno le parecía obvio. Los recuerdos le resultaban elusivos. Las terapias iban de lo que en su momento le pareció un éxito importante a situaciones cercanas al fracaso. No le tomó mucho tiempo obtener el número de un primer nombre, Frank S., abogado de un elegante bufete de Brickell Avenue. Un hombre sometido a intensos ataques de depresión que casi siempre se presentaban después de una victoria legal y que solían paralizarlo. Mientras que otros abogados bebían champán, aceptaban los halagos de sus colegas y se regodeaban en sus crecientes cuentas bancarias. Frank S. se quedaba hecho un ovillo en el hueco de su costoso escritorio de caoba, paralizado y luchando contra el llanto. Un análisis complicado. La raíz de la desesperación parecía encontrarse en el éxito mismo. 4 años. Muchas sesiones. Hacia el final, Ricky se había sentido orgulloso de la manera en que Frank S. resurgió. Si bien no sintiéndose completo, al menos ya sin aquella antigua sensación de tortura. Le contestó una secretaria que lo dejó esperando algunos segundos. Luego escuchó la voz que conocía. «Doctor Starks, qué raro es todo esto». «Hola, Frank». Comprendo, solo estoy tratando de hacer un seguimiento. Esta fue la semificción que Ricky había elegido. Un seguimiento. Como si fuera cosa de rutina para un psicoanalista llamar a un antiguo paciente, así, de la nada. Estaba esperando su llamada.
interrumpió el abogado. Ricky titubeó. Lo siento, ¿quiere decir que esperaba...? Justo eso. Qué curioso. ¿Se encuentra en dificultades, doctor? Tengo muchos recursos con los que creo que podría ayudarle. Ricky no respondió la pregunta, solo tartamudeó. No comprendo, ¿esperaba usted mi...? El abogado habló sin dudar. Hace 2 días recibí una carta por correo certificado. Fue enviada desde algún lugar de esta localidad, pero el formato me pareció falso. Es decir, el nombre del remitente pudo haber sido tomado de la guía telefónica, pero la dirección no coincidía. Quienquiera que la haya enviado usó una identidad robada. En la oficina de correos ya no verifican estas cosas. No sé quién la envió. No traía firma ni ninguna otra marca de identificación. No tengo idea de lo que significa o por qué la enviaron. Estoy perdido. Podría asignar a uno de nuestros investigadores, si así lo desea usted. Podría encontrar la manera, aunque sea por la fuerza, de revisar la grabación de la cámara de seguridad de la oficina postal y... No, no, ningún investigador, por favor. Entonces, dígame, ¿recibió una carta? Así es. Hoy día casi todo se transmite por medios electrónicos, incluso los documentos importantes, pero en el ámbito legal todavía recurrimos al correo certificado de vez en cuando. Por eso no me pareció tan raro. Mi secretaria firmó el acuse de recibo cuando el empleado postal trajo la carta y la dejó sobre mi escritorio. Ricky trató de pensar a toda velocidad, de comprender algo que parecía dar vueltas impulsado por un tornado. La carta, ¿qué decía? Continuó, pero su antiguo paciente lo interrumpió. Solo tenía 2 renglones escritos a máquina en papel común, sin saludo ni explicación. De acuerdo, asintió Ricky, impaciente. El primer renglón decía, hola Frank, en 2 días recibirás noticias del Dr. Starks. Por eso es que yo estaba esperando su llamada. Ricky sintió la garganta seca. ¿Y qué más? El segundo y último renglón es más misterioso y críptico, doctor. ¿Qué? Trató de preguntar Ricky de nuevo. Decía, por favor, dígale lo siguiente. El abogado se quedó callado como para crear cierto efecto. ¿No desearía que fuera el elegido? Frank S. volvió a hacer una pausa. ¿El elegido para qué? No dice. Me da la impresión de que es la primera parte de una frase más larga. ¿Cree que me llegarán más cartas certificadas para completarla? Preguntó el abogado. No lo creo, dijo Ricky. De inmediato, supuso que se habrían evidenciado otras 11 cartas certificadas. Era un medio de comunicación antiguo. En un mundo en el que todos quieren que la información se transmita a la velocidad de la luz, este método resultaba ocioso. Se dio cuenta de que había una segunda razón para un envío de esa clase. La gente podría ignorar o eliminar un correo electrónico. El mensaje podría quedarse en el filtro de los correos indeseables y no ser entregado, como los de los anuncios de revestimientos de aluminio o tarjetas de crédito. Una carta certificada, en cambio, no pasaría desapercibida. El destinatario la abriría y leería el contenido. Una carta así dejaría huella. Titubeó. Recordó el porqué de su llamada. Por cierto, Frank, necesito preguntarle algo. ¿Se encuentra usted bien? ¿Se siente en control de sus emociones? ¿En algún momento ha recaído en la situación en la que se encontraba cuando vino a verme la primera vez? El abogado rió a medias. Vaya, gracias por preguntar, doctor. No, no en realidad. Es decir, todavía hay días en que me siento frustrado. Momentos de... Se quedó callado por un instante, como buscando la palabra idónea. Vaya, de desaliento. Sin embargo, no siento depresión,
no hay llanto ni pensamientos macabros. Bueno, solo cuando pienso en algunos jueces con los que tengo que lidiar. Dijo y comenzó a reír y a resoplar un poco a causa de su broma. Pero bueno, supongo que todo eso es normal en la vida de un abogado. Después de hacer otra pausa, continuó. ¿Está usted seguro de que no necesita ayuda, doctor? Suena bastante alterado. Como dije, cuento con recursos y siento que le debo algo por toda la ayuda que me brindó para lidiar con mis dificultades. Dijo el abogado con cierta incomodidad. No necesito ayuda, Frank. Muchas gracias. Respondió Ricky. Al menos no por el momento. Le mintió a su otrora paciente, tal como a sí mismo. Capítulo 7. Migajas en el sendero del suicidio. Después de colgar con Frank, Ricky procedió al siguiente número en su lista. María E. La había tratado por una fuerte depresión posparto. Era una mujer con tendencia a sufrir altibajos emocionales y en algún momento consideró seriamente recurrir al suicidio. También había leído de forma obsesiva sobre mujeres que entraban en estado de fuga, ahogaban a sus recién nacidos con almohadas, se lanzaban en el automóvil a ríos caudalosos y con sus niños pequeños o simplemente se negaban a alimentarlos y vestirlos. El tratamiento de Ricky consistió en fuertes dosis de antidepresivos y en examinar las lúgubres historias de abandono de su niñez. María E. era hija de inmigrantes venezolanos, increíblemente adinerados. Había logrado por sí misma muy poco en la vida, sobre todo en comparación con todo lo que le habían dado. Veloces automóviles, un fideicomiso propio, ropa de diseñador. Ninguno de aquellos lujos la preparó para el estrés de la maternidad. Cuando terminó su terapia, sonrió. Se despidió estrechando la mano de Ricky y anunciándole con entusiasmo que estaba de nuevo embarazada y tendría un segundo hijo con su esposo, un hombre igual de privilegiado. Ricky se quedó con muchas dudas. Creía que tras el nacimiento de su hijo, lo llamaría en medio de un llanto desbordante. Mientras marcaba el número, pensó: es una candidata fuerte. Podría estar contemplando de nuevo el suicidio. Tal vez corra con suerte y sea ella. No creo que sea muy difícil persuadirla de no pegarse un tiro. Sin embargo, cuando María E. contestó la llamada, al psicoanalista le sorprendió el tono alegre con que respondió. Ah, doctor, quise llamarlo ayer, pero tuvimos una sesión grupal de juegos con nuestros bebés en casa y lo olvidé por completo. Recibí una carta por correo certificado. Gracias, María. Dígame, ¿había algún tipo de identificación en el sobre? Solo un sello de Miami. Y la pequeña etiqueta verde que ponen en el frente con el nombre y la dirección del remitente. ¿Me puede dar la información? La paciente leyó los datos, pero al igual que en el caso de Frank S., el abogado, a Ricky no le dijeron mucho. María, ¿reconoce usted esta información? No, pero la dirección se encuentra a 3 calles de distancia. Es de una casa junto a la de una de nuestras amigas mamis del grupo. La cabeza empezó a darle vueltas a Ricky. ¿Y el mensaje? Preguntó tosiendo involuntariamente. Pues, comenzó a decir la joven madre. El primer renglón me advertía de su llamada. Hola María, en 1 o 2 días tendrá noticias del doctor Starks. Y después, por favor, dígale lo siguiente. Vaciló. No comprendo, doctor. Solo dígame lo que leyó en la carta, por favor. La instó Ricky. De acuerdo. Hazlo fácil. Hazlo divertido. ¿A qué se refiere? Preguntó su antigua paciente. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer divertido?
Ricky no estaba seguro de cómo contestar. Como se dio cuenta de que le debía algún tipo de explicación, recurrió a una ficción poco creíble. Lo lamento, María. Verá, es muy inadecuado que la hayan involucrado en este asunto, pero, al parecer, un antiguo paciente desarrolló una obsesión malsana conmigo. Hasta cierto punto es verdad, pensó, salvo por el hecho de que el antiguo paciente estaba muerto y enterrado. Este individuo se encuentra desorientado y quiere comunicarse conmigo a través de otros pacientes. Le repito que es algo inapropiado. Le ofrezco una sentida disculpa. La mujer se quedó callada, pensando en lo que acababa de decir el psicoanalista. Pero, ¿cómo supo mi nombre y dirección? Me parece que algunos de mis registros privados se vieron comprometidos. María volvió a quedarse en silencio. Doctor, ¿estoy en riesgo? Es decir, ¿qué tan enfermo está su paciente? Me está yendo bien y estoy muy feliz con mis hijos, aunque de vez en cuando me siento deprimida y necesito una pastilla o dos. La vida es buena en general. ¿Esta persona planea buscarme para hacerme daño? No, María, de ninguna manera. Permítame tranquilizarla en ese sentido, contestó Ricky sin dudar. Solo esperaba que fuese verdad. ¿Y qué hay de mis niños? ¿Mi esposo? Él conoce a gente eficaz, gente mala, guardaespaldas, exmilitares. ¿Debería contratar a alguien? No, dijo Ricky. Solo me han amenazado a mí. No lo sé, doctor, dijo la mujer alentando sus palabras. Ricky escuchó en su voz algo más que un temor superficial. No lo sé, no me convence. Entonces, Ricky violó todos los límites psiquiátricos existentes. María, le prometo que todo estará bien, dijo, sabiendo que no debía de hacer promesas que no estaba seguro de poder cumplir. Pero las palabras solo salieron de su boca. Esto no es broma, doctor. En absoluto. El psicoanalista sabía que tenía razón. Philip F. Ricky dudó por un instante. Estaba tratando de establecer lo que le acababa de decir María E., lo que significaba. Iba a tomar su teléfono para hacer la siguiente llamada cuando éste sonó. En el identificador, leyó Philip E. Contestó, y antes de que pudiera decir cualquier cosa, escuchó una voz colérica. Doctor Starks, qué poco profesional es esto. ¿De qué demonios se trata? Philip F. tenía más o menos la misma edad que él. Era un cirujano ortopédico que atendía a un grupo de pacientes de alto nivel en Miami. Contaba con contactos en el mundo deportivo profesional y universitario. Un hombre que había convertido el oficio de reparar ligamentos desgarrados de una rodilla y codos fragmentados en el arte de hacer millones de dólares. Cuando buscó la ayuda de Ricky fue porque, en una ocasión, mientras llevaba a cabo sus 3 cirugías consecutivas del día, de pronto perdió el control de todos los músculos del antebrazo derecho, y uno de sus residentes tuvo que terminar la operación. Philip F. había recurrido a neurólogos y fisiatras de 3 hospitales para tratar de encontrar la razón por la que su brazo había empezado a temblar. Le realizaron varias series de estudios y se sometió a una gran cantidad de resonancias magnéticas, pero no encontraron una explicación clara. El último especialista le recomendó que consultara a Ricky. Su problema es psicosomático, le dijo. Al psicoanalista le pareció que se trataba de una típica reacción histérica, como cuando alguien es testigo de un suceso apabullante y se queda ciego por un tiempo. Philip F. despreciaba el psicoanálisis y se mostró reticente a consultar a Ricky. Un caso sumamente difícil con resultados ambiguos, según recordaba el psicoanalista. El inmenso ego del cirujano rayaba en la arrogancia. Se convirtió en una especie de bloqueo naval
que no le permitió al paciente explorar el porqué de los tremores a pesar de que Ricky insistió en que se dejase tratar. Era el tipo de individuo que esperaba las respuestas que él quería, A más B igual a C. Cuando Ricky trató de hacerlo inspeccionar las dudas que tenía sobre sí mismo y averiguar en qué parte de su pasado habrían nacido las causas, Philip F. se sintió frustrado. A pesar de todo, lo poco que Ricky alcanzó a hurgar entre los recuerdos del cirujano, que surgieron en decenas de sesiones de terapia, sirvió para que un día llegara a su consultorio desbordando una falsa gratitud, porque la cirugía de esa mañana la había realizado sin un solo temblor y para que se declarara a sí mismo curado. Cuando Philip F. salió sonriendo del consultorio ese día, Ricky pensó, «Ya volverás». Al escuchar la voz del cirujano por teléfono, se preguntó si el repentino regreso de su tremor muscular lo haría considerar el suicidio. Era posible, pero también improbable. No pudo pensar en la posible respuesta porque de inmediato se vio envuelto en los ataques verbales de su otrora paciente. «Me llegó una maldita carta por correo certificado. Pensé que era de algún abogado demandándome porque su estúpido cliente seguía cojeando por no haber hecho la rehabilitación como se lo indiqué. Y luego veo esta estupidez. Dentro de poco tendrá noticias del doctor Starks. ¿Qué sucede, doctor? Nuestra relación médico-paciente terminó hace tiempo». «La única explicación que puedo darle es que un antiguo paciente se está comportando de forma errática». La declaración truncada de Ricky debió desencadenar una decena de preguntas, pero no fue así. Philip F. solo resopló. «Mire, por lo general siempre recibo un sincero «gracias, doctor», por parte de mis pacientes que se sienten agradecidos porque pudieron volver a correr o lanzar un balón», dijo el cirujano ortopédico, aferrándose a la idea de que, entre ellos dos, el verdadero doctor era él, no Ricky. «¿Qué más decía la carta?», preguntó el psicoanalista. Philip F. se tranquilizó un poco. «Que debía decirle a usted lo siguiente, pero no lo soy. ¡Qué lástima! ¡Qué impiedad!». Ricky se quedó en silencio. Escribió la frase en una hoja de papel. «¿No soy qué?», preguntó Philip F. La ira había regresado a su voz de repente. «¿Se trata de un insulto? ¿De qué estamos hablando? ¿Lástima? ¿Lástima por quién? ¿Por mí? Es ridículo, absurdo, incoherente. ¿Y por qué tendría yo algo que ver con sus problemas, doctor?». «No, no tiene nada que ver», dijo Ricky. Silvia T. Cuando Ricky la localizó y la escuchó del otro lado de la línea, todo indicaba que había estado llorando. Fue como si hubiera llegado de golpe, sin invitación y de forma inoportuna, a un momento privado. Silvia T. era miembro del ballet de Miami. Era una joven ágil y flexible que simplemente no poseía la habilidad necesaria para desempeñar un papel principal. Por las noches trabajaba en un club de strippers en Fort Lauderdale. Bailaba medio desnuda alrededor de un poste, mientras lascivos hombres de negocios le lanzaban billetes a los pies, con la esperanza de que su revelador atuendo les dejara ver alguna parte privada de su cuerpo, sobre la que solo podrían fantasear. Ricky la trató por una depresión que se complicó debido al surgimiento de un trastorno alimentario. En ambos empleos se veía sometida a demasiada presión. Debía mantenerse siempre esbelta, siempre sexy. Los problemas de autoestima fueron el eje del plan de tratamiento, aunque Ricky comprendió lo difícil que debía ser para una mujer que se contoneaba lascivamente en un poste o que tenía que realizar un jeté junto a 10 bailarines más para hacer destacar a la estrella, pensar en sí misma como algo más que un objeto. «Silvia, lo lamento. Escucho que llora», empezó a decir, aunque sabía que no debía llevar la conversación por ese sendero. «Me sentí mucho mejor, doctor», dijo la bailarina con voz entrecortada
y entre profundas inhalaciones. Día tras día, me fui sintiendo, no lo sé, más completa. Sí, imagino que así ha sido, pero... Pero ahora llega esta carta. Pensé que el remitente era mi casero, ya sabe, para avisar que subiría el alquiler o amenazarme con que me echaría por pagar con retraso. Ricky escuchó con paciencia. No entendía a lo que se refería. Solo indicaba que usted se pondría en contacto conmigo y eso desencadenó algo. Malos recuerdos, supongo. Recuerdos que creí haber dejado atrás. No lo sé, doctor. Solo me inquietó. Ricky sabía que, como muchos artistas, Silvia T. tenía la tendencia a sufrir altibajos en su estado de ánimo. Lo lamento, dijo. Alguien la involucró en un problema que solo me concierne a mí, explicó, tratando de mantener la distancia profesional, a pesar de que por dentro bufaba. Permítame preguntarle algo, Silvia. ¿Cómo le ha ido? ¿Le parece que han reaparecido los problemas sobre los que discutimos cuando estuvo bajo tratamiento? No, no, exclamó, quizá demasiado pronto. Todo ha ido bien. Me asignaron un solo en una presentación de ballet, el cual podría permitirme obtener un papel de mayor relevancia. Y en el club acaban de darme un aumento, dijo la bailarina. Ricky notó que los sollozos iban disminuyendo. Pero claro, supongo que en el club solo te aumentan el sueldo si tú les aumentas otras cosas a los clientes, dijo en tono de broma y riendo. Sí, comprendo, dijo Ricky antes de preguntar titubeando. ¿Y en la carta que recibió, había algún mensaje para mí? Sí. Se supone que debo decirle esto. Deberá buscarme en otra ciudad. La bailarina se quedó callada. Pero no comprendo. No pienso irme de Miami. ¿Por qué estaría en otra ciudad? Descuide, dijo Ricky con calma. La frase no se refiere a eso. No tiene que ver con usted. Ricky le hizo a Silvia T. unas cuantas preguntas más para asegurarse de que no se encontrara en un estado suicida. Pero no podía evitar preguntarse cómo vería la vida su antigua paciente cuando empezara a envejecer, o qué sucedería si se lesionara de gravedad como le sucede a muchos bailarines de ballet. El riesgo se elevaría al máximo en una situación así. Cuando terminó de hablar con ella, revisó los mensajes que le habían hecho llegar. 4 pacientes, 4 mensajes, una estrofa con cadencia. ¿No desearía que fuera el elegido? Hazlo fácil, hazlo divertido, pero no lo soy. ¡Qué lástima, qué impiedad! Deberá buscarme en otra ciudad. Yo soy Holistócrata. Si te gustó este video, por favor dale a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones. Y si crees que lo merecemos, por favor apoya la evolución de este proyecto en Patreon, PayPal o tarjeta bancaria. Los datos están en la descripción de este material. Muchas gracias por tu compañía. Yo soy Holistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión.